Ricardo Canaletti, entre estos, ¿cuál fue el delincuente más peligroso para la sociedad argentina? El Petiso Rejudo era un débil mental, al cual se le atribuyeron una infinidad de casos que nunca fueron probados. Era el hombre nacido delincuente, el hombre lombrosiano por naturaleza. Dos informes médicos dijeron que era un débil mental, que debía ser recluido en un manicomio. Sin embargo, las ideas imperantes en aquel entonces hacían, o se pensaba, que había gente que nacía delincuente. Una desgracia para todos que todavía en algunos continúa. Yo no lo considero como el criminal más peligroso que tuvo la Argentina. A ver, popularmente, mediáticamente se dice ese fue el primer asesino serial. Para mí se le probó un crimen. Lo descartamos. Hay un gran problema con el Gordo Valor, porque el Gordo Valor, si bien no se le atribuyeron crímenes, el Gordo Valor trabajaba para la policía corrupta. Y ese es un problema que nos lleva ya a una cuestión que interesa más a la sociedad. Sin embargo, tampoco lo considero el más peligroso para la sociedad. Que es la respuesta que dio Iván de Pineda. O sea, que respiran los participantes. Sí, bastante. A ver, ¿qué pensó, qué contestó Ricardo Canaletti entonces? 50%. Carlos Eduardo Roberto Puch mató a 11 personas. Está comprobado judicialmente, pero no fue el más prolífico. El que más mató fue Francisco Laureana, del cual creo nadie recuerda ni siquiera la época, el nombre desde ya, la época en que lo hizo. Fue en el año 75 y mataba mujeres. El problema fue que lo delataron un par de gallinas porque se escondió en un gallinero y fue baleado por la policía en 1975, cuando el país estaba con otras preocupaciones. ¿La respuesta es? La respuesta entonces es porque tenía una apariencia normal y no lo era, porque tenía vínculos con lo que quedaba del gobierno militar de aquel entonces. Para mí, el más peligroso de todos fue Arquímedes Pucho. Se quedan en el lugar, conservan las tres vidas y pregunta del saber.